Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer estas flores. Están realizadas en punto bajo en una sola pieza. La flor más grande tiene 12 centímetros del diámetro. Para hacerla he utilizado hilos del algodón del grosor 5 milímetros. Y ganchillo de 4 milímetros y medio. Y la flor más pequeña tiene 10 centímetros del diámetro. Para hacerla he utilizado hilos del algodón del grosor 4 milímetros y ganchillo de 3 milímetros y medio. Para hacer la flor o para hacer el estambre necesitamos 6 trozos de hilo, 6 trozos de alambre moldeable de 14 centímetros y uno un poquito más largo de 15 centímetros. Y también un poquito de cinta de floristería o cinta de celo. Vamos a empezar con 5 puntos de cadeneta. Formamos el primer punto. Y hacemos 5 puntos de cadeneta. Cerramos la cadeneta en redondo. Hacemos un punto deslizado en el primer punto de cadeneta. Y ahora vamos a hacer 7 vueltas espirales, que no vamos a cerrar la vuelta. Podemos poner un marcador para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que la primera vuelta tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Cinco puntos, ya tenemos una vuelta hecha. Ahora podemos sacar el extremo hacia afuera, hacia el lado derecho de la labor. Llegamos al marcador, lo volvemos a colocar y continuamos. Ahora tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos el punto entero. Y otra vez colocamos el marcador y continuamos.
Ya tenemos tres vueltas, nos quedan otras cuatro por hacer. Después de hacer las siete vueltas en color verde, cortamos el hilo y ahora vamos a cambiar el color al color naranja o amarillo. Hacemos un nudo de los dos extremos. Después el nudo escondemos dentro. Y ahora la primera vuelta en color naranja, vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que tejemos dos puntos bajos en cada punto del color verde. Ahora vamos a pasar los dos extremos del nudo hacia adentro para que no nos moleste. Ahora, vuelta número 2 en color naranja. Hacemos sin aumentar, así que tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 10 puntos bajos. Vuelta número 3, vamos a hacer un punto y un aumento, pero el primer punto de cada serie, que en este caso es único punto bajo antes del aumento, así que este punto vamos a tejer en la vuelta anterior a la que corresponde. Colocamos el marcador y ahora el primer punto tejemos, en vez de tejer de la vuelta que nos corresponde, tejemos una vuelta más abajo. Y ahora hacemos un aumento. Y repetimos, un punto bajo en la vuelta anterior. Este es el punto que nos corresponde. Una vuelta más abajo, es justo debajo de este punto. Un punto y ahora un aumento. Y repetimos, un punto bajo en la vuelta anterior. Y un aumento. La serie tenemos que repetir 5 veces. Aumentamos 5 puntos, así que después de hacer esta vuelta deberíamos tener 15 puntos. Un punto bajo en la vuelta anterior. Y un aumento. Y otra vez, un punto bajo en la vuelta anterior. Y la vuelta termina con un aumento, justo antes del punto donde tenemos el marcador. Tenemos tres vueltas en color amarillo. Y ahora vamos a tejer cuatro vueltas sin aumentar, así que vuelta número 4
número 5, número 6 y número 7, tejemos sin aumentar. Pero tenemos que repetir un punto bajo en la vuelta anterior y dos puntos bajos normales. El punto en la vuelta anterior a la que corresponde es justo al lado del punto que es un poquito más largo. Un punto bajo en la vuelta anterior a la que corresponde y dos puntos bajos. Y repetimos, un punto bajo en la vuelta anterior a la que corresponde es justo por abajo del punto que deberíamos tejer. Aquí tenemos el punto y el punto más abajo es justo al lado del punto que es un poquito más largo. Y dos puntos bajos. Un punto bajo en la vuelta anterior. Y dos puntos bajos. La serie repetimos siempre 5 veces. Y otra vez, un punto bajo en la vuelta anterior. Y dos puntos bajos. Y la última vez, un punto bajo en la vuelta anterior. Y dos puntos bajos. Ya tenemos una vuelta sin aumentar, tenemos que hacer otras tres vueltas más. Así que otra vez empezamos. Un punto bajo en la vuelta anterior. Y dos puntos bajos. Ya tenemos dos vueltas sin aumentar, vamos a hacer otras dos vueltas más sin aumentar. Ahora vuelta número 8. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta son dos puntos bajos y un aumento. Pero el primer punto bajo también tejemos en la vuelta anterior. Así que tejemos el primer punto bajo en la vuelta anterior. Luego el segundo bajo tejemos en la vuelta que corresponde. Ya tenemos dos puntos bajos y ahora hacemos un aumento. Y repetimos, un punto bajo en la vuelta anterior. Un punto bajo normal y un aumento. En esta vuelta también aumentamos 5 puntos, así que el motivo tenemos que repetir 5 veces. Un punto bajo en la vuelta anterior un punto bajo normal y un aumento. Un punto bajo en la vuelta anterior, un punto bajo normal y un aumento. Y la última repetición, un punto bajo en la vuelta anterior, un punto bajo normal y un aumento. Colocamos otra vez el marcador y ahora vuelta número 9,
vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Y también el primer punto bajo tejemos en la vuelta anterior. Un punto bajo en la vuelta anterior. Luego 2 puntos bajos normales, que en total son 30 puntos, que en total son 3 puntos bajos. Y ahora un aumento. Y repetimos, un punto bajo en la vuelta anterior. Otros 2 puntos bajos en la vuelta que corresponde y un aumento. Y repetimos, un punto bajo en la vuelta anterior, 2 puntos bajos normales y un aumento. Y así repetimos la serie hasta terminar la vuelta, que nos quedan otras 2 repeticiones. Vuelta número 10, tejemos. El motivo que tenemos que repetir 5 veces son 4 puntos y un aumento. Y también el primer punto bajo tenemos en la vuelta anterior. Un punto bajo en la vuelta anterior. Ahora tejemos 3 puntos bajos en la vuelta que corresponde. Y un aumento. Y repetimos, un punto bajo en la vuelta anterior, 3 puntos bajos en la vuelta que corresponde y un aumento. Repetimos el motivo otras 3 veces más. En los sitios donde hacemos el punto en la vuelta anterior a la que corresponde, se forma un dibujo. No sé si se aprecia mucho, pero aquí vemos como un punto más largo. Vuelta número 11. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya tejemos los puntos normales en la vuelta que nos corresponde. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora damos vuelta a la labor. Y sin subir la cadeneta, por el otro lado, vamos a hacer 5 puntos rasos, pero solamente vamos a trabajar la mitad de la cadeneta de la vuelta. Así que en la parte delantera, la mitad del punto, hacemos un punto raso o un punto deslizado. 2. 3, 4 y 5. Y ahora otra vez volvemos al lado derecho de la labor y aquí vamos a hacer 6 puntos bajos, pero en la vuelta anterior, por debajo de la otra mitad de la vuelta. De la que hemos hecho punto deslizado. Empezamos en el mismo sitio donde tenemos el marcador. Vamos a atravesar toda esta vuelta que hemos hecho de puntos deslizados. Trabajamos punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Y ahora hacemos lo mismo, damos vuelta a la labor, sin subir la cadeneta, hacemos 5 puntos deslizados. Trabajamos solamente en la parte delantera de la vuelta anterior. Damos vuelta a la labor y en esta vuelta también vamos a hacer punto bajo, también por debajo de la vuelta que vemos solamente la mitad de la cadeneta, por debajo de la vuelta de puntos deslizados. Vamos a empezar de un menguado para reducir hasta 4 puntos. Entonces buscamos el primer punto. Lo subimos a la altura de la vuelta, ahora cogemos otro punto, también lo subimos a la altura de la vuelta y cerramos todos estos puntos juntos. Y ahora tejemos otros 2 puntos bajos más y otra vez hacemos un menguado, una disminución. Así que sacamos un punto. Y ahora sacamos otro punto más. Tenemos 3 puntos, los cerramos todos juntos. Damos vuelta a la labor. Y aquí vamos a hacer solamente 3 puntos deslizados. También solamente trabajamos en la parte, en la mitad de la vuelta. Giramos la labor y aquí vamos a hacer 4 puntos bajos. Empezamos también por debajo de la vuelta de punto deslizado. Uno, dos, tres y 4. Damos vuelta a la labor, hacemos 3 puntos deslizados. Damos vuelta a la labor y aquí vamos a empezar de un menguado, vamos a reducir hasta 2 puntos bajos. Así que hacemos un menguado. Y otro menguado. De la misma manera. Damos vuelta a la labor. Hacemos solamente un punto deslizado. Y giramos otra vez y aquí hacemos 2 puntos bajos. Ahora ya podemos cortar el hilo. Cerramos el punto. Tenemos un pétalo terminado. Vamos a repetir esta parte otras 4 veces más. Así que volvemos a la última vuelta de la base. Vamos otra vez a enganchar el hilo. El hilo enganchamos en el último punto del pétalo anterior. Sacamos el primer punto,
El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Hacemos un punto de cadeneta y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Seis puntos bajos, damos vuelta a la labor y aquí repetimos 5 puntos deslizados. Otra vez giramos la labor y aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. En la vuelta más abajo a la de puntos deslizados. Tenemos que atravesar toda esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así el lado derecho se queda con el lado derecho. Y el lado revés queda por dentro. 6 puntos bajos, giramos la labor, hacemos 5 puntos deslizados. Giramos la labor y aquí vamos a empezar con un menguado. Dos puntos bajos. Y otra vez un menguado. Reducimos hasta 4 puntos bajos. Giramos la labor, tejemos 3 puntos deslizados. Giramos la labor y aquí tejemos 4 puntos bajos. Giramos la labor, tejemos 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados. Giramos la labor, empezamos con un menguado. Reducimos hasta 2 puntos bajos. Un menguado y otro menguado. Giramos la labor, hacemos 2 puntos deslizados. Y otra vez giramos la labor y aquí hacemos 2 puntos bajos. Cortamos el hilo. Y cerramos el último punto. Y ahora tenemos que hacer otros 3 pétalos de la misma manera. Después de hacer el último pétalo, no cortamos el hilo. Ahora vamos a hacer una vuelta alrededor de todos los pétalos en punto bajo. Hacemos un punto bajo en cada vuelta.
Y aquí en la última vuelta, donde tenemos últimos dos puntos bajos, en el centro, entre un punto bajo y otro punto bajo, hacemos primero dos puntos bajos, ahora un punto de cadeneta y en el mismo sitio otros dos puntos bajos. Escondemos el extremo, lo llevamos junto con el pétalo, así lo vamos a ir escondiendo. Así que por el otro lado también tejemos dos puntos bajos. Y bajamos por el otro lado del pétalo. Hacemos un punto bajo en cada vuelta. Y otra vez subimos hasta el pico del pétalo, un punto bajo en cada punto, un punto bajo en cada vuelta, hasta llegar a la penúltima vuelta. Y ahora en la última vuelta hacemos dos puntos bajos entre punto bajo y punto bajo de la última vuelta. Primero hacemos dos puntos bajos, un punto de cadeneta y en el mismo sitio otros dos puntos bajos. Y escondemos el extremo. Y ya bajamos por el otro lado. Hacemos un punto bajo en cada vuelta. Y otra vez llegamos al pico y aquí hacemos entre punto bajo y punto bajo de la última vuelta, primero dos puntos bajos en el mismo sitio, ahora un punto de cadeneta y otros dos puntos bajos en el mismo sitio. En total tenemos cuatro puntos bajos en el pico. Y ahora bajamos un punto bajo en cada vuelta. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Aquí en el último pétalo tenemos ya la mitad hecha, entonces aquí para terminar tenemos que hacer dos puntos bajos entre punto bajo y punto bajo de la última vuelta, una cadeneta y dos puntos bajos. Y luego vamos a cerrar la vuelta. Ahora para cerrar la vuelta cortamos el hilo un poquito largo. Cerramos el último punto. Ahora enhebramos una aguja. Y ahora pasamos por el primer punto que tenemos sin tejer. Pasamos la aguja. Y ahora la volvemos a pasar por el último punto, por el punto que hemos cerrado. Y ajustamos el hilo.
y la hebra escondemos dentro, debajo de los puntos bajos. Cortamos el hilo, sacamos el marcador y ahora ya podemos ir cortando todos estos extremos que no se han escondido de todo. La flor la tenemos terminada. Ahora vamos a hacer el centro de la flor. Vamos a hacer el estambre. Cogemos el alambre de 14 centímetros, doblamos últimos 2 centímetros, lo doblamos un poquito, no de todo. Y ahora vamos a dar vueltas con el hilo amarillo. Sujetamos el extremo y ahora con el otro lado, más o menos 2 centímetros de la curva. Damos vueltas hasta llegar a la curva. Y ahora volvemos. Y vamos a hacer una capa más, así que en total 3 capas. Llegamos a la curva y ahora podemos un poquito... Y ahora abrimos un poquito el alambre, empujamos esta parte hasta la curva, más o menos que quede un centímetro a cada lado, y doblamos. Juntamos los dos extremos y continuamos dando vueltas para cubrir la parte de abajo. Llegamos más o menos hasta los 2 o 3 últimos centímetros, que no hace falta cubrir de todo. Y ahora cortamos el hilo. Y ahora vamos a hacer 2 nudos. Y cortamos el hilo. Ya tenemos uno hecho y de estos tenemos que hacer 6. Y ahora el último, que es más largo, un poquito más largo, lo vamos a cubrir en hilo verde. También primero doblamos 2 últimos centímetros, un poquito, sujetamos el hilo y igual, primero cubrimos 2 centímetros del alambre.
Ahora juntamos todas las piezas. La pieza verde dejamos un poquito más larga que las otras. Y ahora la parte de abajo hacemos un par de vueltas para juntarlo. Y ahora esta parte la vamos a tapar con cinta de floristería o podemos hacerlo con cinta de celo, que esta parte no se ve. Y ahora el estambre colocamos dentro de la flor. Ya tenemos la flor terminada. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.